Tenemos en esta ocasión a una nueva preseleccionada, una nueva chica que aspira a ser de la corte, que por cierto, no es la primera vez que la tenemos en estos micrófonos, puesto que ya tuvimos la oportunidad, fue una de las que estrenó la primera etapa de la televisión, de tenerla aquí. María Paro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Bueno, yo ya te voy a preguntar cosas que prácticamente me sé ya por las veces que hemos estado entre Cuadro de Honor, las visitas personales a tu falla y el año pasado que también estuviste preseleccionada, pero vamos a cumplir el cuestionario porque claro, cada año lo cambiamos. Sin problema. Bueno, pues vamos a saber tu nombre y apellidos. Soy María Amparo Marita Sinari. Sí, señor. ¿De la falla? San Vicente Amparo Iturbi. San Vicente, pianista Amparo Iturbi, ¿del sector? Cruz Cubierta. ¿Y de la agrupación? Cruz Cubierta también. Sí, señor. ¿Fecha de nacimiento, María Paro? El 12 de marzo de 1992. ¿Del 92? ¿12 de marzo? Sí. Una semana antes de San José. Sí, de hecho mi primera mascleta fue con una semana, el día de San José. ¿El día de San José? Sí, me llevaron a partir mis de ahí te metieron en vena las fallas. Exacto. Y no ha habido que te saque de ella. Pues salir del hospital, una mascleta y ya se me metió en las venas y hasta hoy. Y hasta hoy, sí, señor. Dime el nombre de tus padres. Diego y Amparo. Mandamos un besito a los dos. Claro que sí. Sí, señor. ¿Hermanos? Sí, tengo dos hermanos mayores que yo. ¿Se llaman? Chencho y Vicente. Chencho y Vicente. Que son tan frikifalleros como tú, ¿no? No, la verdad es que no tanto. Es que... Te lo has llevado yo todo. Yo les gano, sí, sí. ¿Y tienes pareja? Sí, sí que tengo. ¿Cómo se llama? José. ¿José qué más? José Fuster. Yo conocí un presidente de tu falla que se llamaba José Fuster. Sí, pues ese es. Ah, ¿es ese? Sí, casualidades de la vida. Que además tú fuiste fallera mayor con él. Exacto, tuvimos la suerte de poder compartir el año. Muy bien. Bueno, pues háblame de tu currículum fallero, María Paro. Bueno, pues como te he comentado, soy fallera desde que nací y muy implicada desde siempre a la falla. De pequeña pues bajaba las meriendas, hacía playbacks y una vez pasé a mayores pues decidí empezar a tomar un poquito de responsabilidad y empecé a ser directiva. Y bueno, he tenido varios cargos, delegación de infantiles, delegada de medios, que es lo que soy en la actualidad. Y bueno, también cuando hicimos el 50 aniversario infantil estaba en la comisión que lo organizaba. O sea, delegada de medios quiere decir que toda la información que nos llega de tu falla me la envías tú. Exacto, yo soy la que lleva todo eso. Eso está bien. ¿Tienes, bueno, perdona, estudias o trabajas? Pues el año pasado me gradué en Administración y Dirección de Empresas y actualmente estoy trabajando. Muy bien, ¿dónde? Sí. En una empresa como administrativo. Ah, perfecto. Bueno, pues háblame de tus gustos o hobbies personales, aparte de las fallas. Aparte de las fallas, exacto. Sí, señor. Pues soy una chica muy sencilla, me gusta mucho estar con mis amigos, aprovecho los ratitos que tenemos para vernos, sobre todo pues bajamos a la falla el viernes a cenar y nos ponemos al día. Me gusta mucho salir a pasear, a desconectar un poquito con mi perrita y nada, pues eso, lo que hace una chica de mi edad. Lo que hace una chica de tu edad. ¿Vas a veranear en el monte o en la playa? En la playa. ¿En dónde? En el Puig. Ah, cerquita. En el Puig. Cerquita, pero a su vez apartado. Así sí, no viene exacto. Muy bien para desconectar, ¿eh? Desconectas porque no está tan masificado como otros claro. Sitios y te viene muy bien porque puedes hacer mil viajes a Valencia que enseguida llegas. Lo tienes ahí. Sí. Bueno, pues ahora yo te voy a dar una serie de conceptos y tú me los defines con una palabra, ¿vale? Vale. Dolçaina. Dansa. Trodebac. Pólvora. Espolín. Joya. Llibret. Esfuerzo. Ninot. Trabajo. Lo Rapenat. Cultura. San José. Tradición. Y Mare de Déu. Devoción. ¿Te has encargado el llibret de tu falla alguna vez? Pues no directamente, pero bueno, tengo la suerte de que mis amigos se encargan, tengo un par de amigos que se encargan de ello y les ayudo todo lo que puedo. Y vamos, sabes siempre. El esfuerzo que supone un llibret. Claro, por eso sí, esfuerzo. Porque sé lo que supone. Llevan varios años haciéndolo y la verdad es que les queda fenomenal, pero es mucho esfuerzo. Estamos, sobre todo cuando tienes que ultimar esos días de repaso del final, que al final se hacen las tantas porque sí. No quieres que haya ningún fallo y esté todo perfecto. Todo. Y la son prueba, horas. Y la prueba de imprenta y todo, vamos a verla. Exacto. Que no falle nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues dime cuál es tu tipo de música favorita. Pues me gusta mucho la música indie. ¿Sí? Sí. Vaya.
Qué curioso, muy bien. O sea, Sí. un gusto personal. Sí. Y si te perdieras, ¿dónde tendríamos que ir a buscarte? Pues yo creo que, y más en esta época, en la playa. Me En la sirve para playa. desconectar. ¿Y en Valencia? Pues me gusta mucho el parque de cabecera. Vaya. Siempre que tengo algún hueco, un domingo libre, cojo a mi perrita y nos vamos mi novio y yo a pasar la tarde. Ella también disfruta mucho corriendo y jugando y nosotros pues nos relajamos un ratito. Sí, señor. Pocas veces me han dicho el parque de cabecera, pero sí, Pues la verdad es que está muy bien. está tomando auge. ¿Quién te hace los trajes? Josep Cors. Hombre, José Vicente, Sí. ahí a ahora en la calle La Paz, en la Plaza de la Sí, ahora Reina. en la Plaza de la Reina. ¿Qué vista tienen ahí Carlos Miguelete? Sí, la verdad es que es una pasada. Cada vez que vas, te pasarías horas mirando. Sí, señor. ¿Quién te peina? Teresa Caballer. Muy bien. Si no me equivoco, en Mislata. No, No, en no, espera, en Malilla. Malilla, Malilla, perdona. Me Sí. había ido yo con otra peluquera. Bueno, pues vamos ahora a ese momento mágico del Trivial Fallero, Muy donde bien. aquí nuestra amiga Nuria nos trae la caja mágica, porque en Hola, esta María caja hay Amparo. preguntas. Hola, Me tienes puesto qué Nuria. cajita Hola, más qué chula. mola. Hola, Pepe. ¿Qué No te he dicho tal? nada. Sí, Muy bonita. señor. ¿Cómo estamos? Muy bien. Una de vosotras ¿Has puede visto? El año que ser viene puede la ser protagonista dura portada de de la esa foto el caja. año que viene. Imagínate, año que viene tú aquí. Una nada. Abrimos la cajita y me coges tres preguntas. Tres. 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 Tres rulitas que nuestro amigo Tres Vicente Porrier nos ha rulitos. hecho. Bueno. Y ahí está. Bueno. Vamos a No me la ver pierdas, por fin. las cinco preguntas que vienen a continuación, a ver qué A nota ver, sacas. a ver, qué Seguro suerte. que Matrícula de honor esta chica. A ver, esta es muy fácil, ¿eh? Muy, 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 muy fácil. Tras las mascletas de marzo en la plaza del ayuntamiento, ¿cuál es el tema de Vicente Ramírez que se escucha o habitualmente? que se ha escuchado hasta ahora. ¿Puedo continuar? Sí. Sí. A. Valencia en fallas. B. Fallas de Valencia o vivan las fallas. La Valencia en fallas. Sí, señor. Campanilla. Muy bien. B. B. Digo B. Uy, por Dios, Dos. segunda pregunta. A ver si nos toca. No he visto la pregunta que era. No, no lo he No. visto, no lo he Vale. visto. A ver, sigue. Si no, Sigue. cambiamos. Sí, que no he visto la pregunta. Vale. Buscas la B. Sí, calla, coge otra aquí ya. Cojo No otra. decimos cuál es. Toma, que elija otra. Son esos momentos, ¿eh? Toma. Cuando te veas a la grabación, verás, Noria. Cuando te veas a la grabación, No, verás. no, no, quita eso, por favor. Luego te diré cuál Vale. es. Vamos allá. Ahora no digo nada. Cállate, ahora no te la enseño. Una de estas tres comisiones falleras es la número uno en el censo de Junta Central Fallera. Hablamos de A. Plaza del Mercado Central, B. La Jordana o C. Plaza del Pilar. El Mercado Central. Sí, señor, Muy la bien. A. No era la B, era Era la la A. A. Sí. Continuamos para notable ya por lo Ah, menos, sí, ¿no? hay acertado las dos primeras, es bien, o sea, es suficiente bien. Ahora para O sea, que notable. ahora ya vamos para notable. Fenomenal. A ver qué Hace ya tal. muchos años, y no era como ahora, ¿dónde depositaban los ramos las falleras en la ofrenda? A. En el interior de la basílica. B. En grandes paneles en la fachada del templo. O C. Entonces todavía no se hacía la ofrenda de flores. Yo creo que había unos paneles antiguamente, ¿no? Antes de que hicieran la imagen. A, B o C, ¿qué La cree? B. La B. La Sí, B. señor, muy Muy bien. bien. Muy bien, Habían ¿eh? unos paneles y entonces las que sobraban se dejaban amontonadas Exacto. debajo de la En el base. suelo. Esta Vale, palabra, Amparo. solo esta palabra. Solo. Solo esa palabra. Pepe, no me lo pongas difícil. Ahora Sí. tienes que seguir una palabrita que te voy a decir yo del fallero, Del ¿vale? fallero. Estoreta. Belleta, pero la falla de San Josep. Bueno, Sí, señor, a la primera, sí, señor. Y van impresionante, María cuatro. Amparo, ¿eh? Ya lleva sobresaliente. Ahora Ah, vamos pues a ya me por relajo. matrícula. A Esto ver, ya es matrícula de matrícula. honor. Vamos con el himno, ¿eh? Sí, ya está. ¿Solo? Solo. Una palabra. Potentísimo. Vibran reso. Sí, señor. Impresionante, María Amparo, ¿eh? A la primera. Impresionante. Bueno, Bueno, pues Pepe. enhorabuena. Aquí Matrícula tenemos. entonces, Puedes hacer ¿no? cajita, ¿eh? Matrícula entonces. Matrícula Matrícula, de honor. matrícula. Eres Perfecto. la Mi segunda segunda que como lo regalo. consigue, ¿sí? Eres la segunda que lo consigues. Toma. No, de Muy bien. momento no hay regalo. Bueno, lo Veremos podéis estudiar. luego. Vale. Sí, luego lo estudiaremos, ¿vale? Mucha suerte en la Fuente Muchas Nano, pero hasta gracias. Gracias, luego. Nuria. Adiós, Pepe. Bueno, pues cuéntame, si fueses presidente de la Junta de Trafallera, ¿qué cambiarías? Uf.
Pues, bueno, creo que todo lo que sea para ir a mejor son cambios que tienen que ser bien recibidos por el mundo fallero. Entonces, creo que intentaría que las fallas y todas las fiestas de nuestra ciudad avanzasen con los tiempos. Creo que es bueno no anclarse en lo que está estipulado e intentar evolucionar un poquito. Y luego, pues no sé, sobre todo eso, intentaría también escuchar a los falleros. Bien, buena idea, me parece. ¿Banda sí o banda no? Pues a mí particularmente no me gusta llevar banda, creo que ¿Ni tapa como mucho fallera el mayor? inventario. Como fallera mayor creo que es diferente, porque es como un distintivo que te hace, pues, no sé, como destacar el cargo que tienes en ese momento, pero creo que tapa mucho la indumentaria. Y yo como amante de la indumentaria no me gusta. ¿Espolí para la fallera mayor de Valencia y traje oficial para la corte, sí o no? A mí me gusta, pero bueno, creo que hay que saber adaptarse a los tiempos que corren, entonces pienso que no, una corte y una fallera mayor no son mejor o peor por llevar un espolín. Creo que tenemos una variedad de trajes impresionante y que nos podemos adaptar con lo que, no sé, con lo que toque en el momento. Hay que Con lo que saber toque. adaptarse a lo que venga. Bueno, pues tú seguirías con la llamada a la fallera mayor de Valencia o propondrías el poder elegir a la fallera mayor en la Fonteta una vez elegidas las 13. No, a mí me gusta la llamada. Creo que es un día histórico que todos los valencianos o gran parte de ellos estamos pendientes, pues, de la tele, de la radio, de internet, para ver en qué dos casas suena el teléfono y tienen la fortuna de vivir ese cargo durante todo un año. Entonces, me gusta la llamada. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo piensas tú que debería de ser la fallera mayor de Valencia? Pues ante todo que sea una chica muy muy fallera, que sienta la fiesta por dentro y que la viva muy intensamente. Y luego pues que sea una persona cercana, que se sepa ganar el cariño de los valencianos, que sea responsable y que sea pues sencilla, una chica de hoy en día. ¿Qué son las fallas para ti? ¿Qué es la fiesta para ti? Pues para mí las fallas son mi forma de vida. No sabría entender mi vida sin las fallas y sin mi falla. Creo que cada uno decide cómo quiere ser fallero y yo he optado por ser fallera de casal. Y entonces entiendo las fallas como mi forma de vida. ¿Qué es la falla San Vicente y pianista Amparo Iturbi para ti? Pues para mí son mi familia fallera. Toda la comisión pues me han visto crecer, me han visto involucrarme en la fiesta y me han enseñado muchísimo sobre la falla. Y para mí pues son como mi segunda familia. Siempre están ahí apoyándome y han estado en momentos muy importantes de mi vida, entonces pues les tengo mucho cariño. Para mí mi falla es lo primero. Bueno, María Amparo, hay una fecha que todos tenéis en mente, 26 de septiembre, Pabellón de la Fuente de San Luis. ¿Qué supondría si el secretario general dice: María Amparo, de la falla San Vicente, pianista Amparo Iturbi, y tienes que salir al centro del pabellón de la Fuente de San Luis, tienes que recoger ese ramo, ver cómo las luces te iluminan, las cámaras te enfocan, la gente te aplaude? Eres tú la protagonista. Pues la verdad es que no sé cómo reaccionaría. Creo que es un momento tan especial que hasta que no lo vives no sabes lo que pasaría realmente. Pero bueno, me imagino que lloraría porque soy muy, muy llorona. Y nada, pues intentaría salir como pudiese, intentando calmar los nervios y buscaría a mi comisión y a mi familia porque sé que estarían O revolucionados. sea que si el jurado considera que tú eres una de las elegidas, tú estás dispuesta a aceptar. Claro que sí. Vale. Y solamente me queda saber a quién quieres agradecer todo lo que estás viviendo y, por supuesto, todo tu sentimiento fallero. Pues en primer lugar agradecer a mi falla, que la verdad es que me apoya desde el primer momento. Estoy muy orgullosa de poder volverlos a representar y me hace mucha ilusión. Y a mi familia, a mis amigos y a mi novio, que están siempre acompañándome en todo lo que decido y me apoyan. Y bueno, sé que están muy, muy contentos y muy ilusionados. Bueno, pues esta ilusión y esta alegría, por supuesto, compartida con toda la familia. Vale, Paro, una vez más te agradezco que hayas estado con nosotros y, por supuesto, felicitarte por este sueño que estás viviendo nuevamente y que pase lo que pase, que sigas siendo igual de fallera, Claro que como lo sí. has sido siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, aquí teníamos a María Amparo, de la Falla San Vicente, pianista Amparo Iturbi.